Durante la época medieval, en Europa se desarrolló un importante movimiento intelectual que buscaba aplicar la razón a las doctrinas teológicas de la Iglesia cristiana. Este destacado movimiento intelectual fue conocido como la escolástica o el escolasticismo, una corriente teológica y filosófica cuya principal preocupación era reconciliar la fe y la razón para demostrar que lo que era aceptado en la fe estaba en armonía con lo que podía aprenderse por la razón. El escolasticismo fue el pensamiento predominante en el ambiente intelectual de la época medieval. Ellos elaboraron un importante método que llegó a ser el modelo educativo básico de instrucción en las escuelas y en las universidades europeas. Este método consistía en plantear una pregunta, luego presentar autoridades contradictorias sobre esa pregunta y finalmente llegar a conclusiones, por lo que este era un sistema que requería un pensamiento analítico riguroso. Otra de las principales preocupaciones de la escolástica fue el problema de los universales, es decir, la pregunta sobre qué constituye lo que es real. Los teólogos escolásticos estaban divididos en dos escuelas de pensamiento, que reflejaban las primeras tradiciones del pensamiento griego, especialmente las ideas de Platón y de Aristóteles. Una de estas escuelas era la de los realistas escolásticos, quienes seguían las ideas de Platón. Para ellos, los objetos individuales que percibimos por nuestros sentidos no eran reales, sino una mera manifestación de las ideas universales que existen en la mente de Dios. Es por esto que ellos estaban convencidos de que todo el conocimiento estaba basado en las ideas que Dios había implantado en la razón humana. La otra escuela era la de los nominalistas escolásticos, quienes se apegaban a las ideas de Aristóteles. Ellos pensaban que solo los objetos individuales eran reales y que los conceptos e ideas universales eran simplemente nombres. Por eso, para los nominalistas, la verdad solo podía ser descubierta al examinar objetos individuales. La escolástica se caracterizaba, en primer lugar, por aceptar los postulados de la Iglesia Católica Cristiana. En segundo lugar, por apoyarse especialmente en la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. En tercer lugar, por defender el uso del pensamiento dialéctico y del razonamiento lógico en las cuestiones de la fe religiosa. En cuarto lugar, por también defender la relación entre la teología natural y la teología revelada, es decir, que para ellos existía una estrecha relación entre el conocimiento de Dios que el ser humano alcanzaba a través de su razón y el conocimiento divino que le era revelado. Y por último, por considerar que la Biblia era la principal fuente de sabiduría. Aunque la escolástica alcanzó su punto más alto en el siglo XIII, tuvo sus inicios en el mundo teológico en los siglos XI y XII, especialmente en la obra del teólogo francés Pedro Abelardo. Abelardo dedicó su vida a la enseñanza de la teología en París, donde era un maestro muy reconocido que atraía a muchos estudiantes. Él fue el responsable del desarrollo del nuevo enfoque escolástico en la teología. En su obra más famosa, llamada Sí y No, citó pasajes de las Santas Escrituras y palabras de los padres de la Iglesia, demostrando que se contradecían entre ellas. Por eso, propuso utilizar el razonamiento lógico o dialéctico para reconciliar de un modo sistemático estas aparentes diferencias. Tiempo después, en el siglo XIII, la obra clásica del filósofo griego Aristóteles comenzó a obtener un gran reconocimiento dentro de Europa Occidental. Rápidamente, los teólogos escolásticos intentaron conciliar las ideas de Aristóteles con la doctrina cristiana. En esta tarea, el teólogo que más sobresalió fue Santo Tomás de Aquino, quien, sin duda, fue uno de los pensadores más destacados de la época medieval. Él estudió en Colonia y en París, y justamente en París fue donde trabajó en su famosa obra La Suma Teológica.
la obra de Aquino se organizó de acuerdo al método dialéctico de los escolásticos. Aquino, primero, planteaba una pregunta, luego citaba argumentos opuestos a la pregunta, y finalmente resolvía la cuestión llegando a sus propias conclusiones. La gran reputación de Aquino se deriva de su magistral intento por reconciliar la fe con la razón. Para él, existían verdades derivadas de la razón y verdades derivadas de la fe, pero estaba convencido de que estas dos verdades no podían estar en conflicto entre sí. Por todo esto, Tomás de Aquino pensaba que la mente natural, sin la ayuda de la fe, podría llegar a las verdades relacionadas con el universo físico. Sin embargo, sin la ayuda de Dios, la sola razón desamparada no podría comprender las verdades espirituales, tales como la Trinidad o la Encarnación. Durante el siglo XIV, la escolástica experimentó un periodo de decadencia. Sin embargo, más adelante, en el siglo XVI, la escolástica vivirá una gran renovación, gracias a un movimiento intelectual que se desarrolló especialmente en la Universidad de Salamanca, en España. Un movimiento que será conocido como el segundo escolasticismo. La segunda escolástica española resaltó la importancia del derecho natural a la vida y de que las personas fueran libres e iguales ante la ley. Además, realizaron aportes muy valiosos para la economía. Por ejemplo, Francisco de Vitoria defendió el libre comercio, pues él consideraba que la libre circulación de personas, bienes e ideas eran la base del orden natural. Por su parte, Tomás de Mercado reflexionó sobre el fundamento de los intereses y condenó la usura y los monopolios. Además, también profundizó en la teoría cuantitativa del dinero. Mientras que Martín de Azpilcueta fue uno de los primeros en analizar los efectos que producía en la economía la llegada masiva de metales preciosos como el oro y la plata, llegando a la conclusión de que esto generaba una fuerte inflación. Todos ellos se manifestaron a favor de la libertad económica y declararon que el precio moralmente justo era aquel formado de acuerdo con la oferta y la demanda. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la escolástica. Y para ti, ¿cuál fue el aporte más importante que le brindó la escolástica al mundo? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.